¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de esto que se llama Dragon Ball Z Kakarot. El día de hoy estamos continuando justo en donde lo dejamos en el episodio anterior. Y chéquense esto. Chéquense esto, este pequeñísimo, pequeñísimo detalle. Este es el ki de Krillin, ¿no? Un aura ahí que apenas sobresale de él, bastante estable. Este es el ki del maestro Roshi, bastante similar al que tiene Krillin. ¿Será porque están pelones los dos? No sé, pero es bastante similar. Y este es el ki de Gohan. ¿No les da vergüenza, pelones, que mi hijo es más fuerte que ustedes? Pónganse a entrenar, órale. Tienen que ponerse a entrenar. Mira, acabo de darme cuenta que aquí hay algo. No sé qué sea. Otra historia de esas de fichita, mira. Antes de empezar a entrenarlos, el maestro Roshi exige a Son Goku y a Krillin que le traigan una hermosa mujer. Ambos se topan con una mujer llamada Lunch. Lunch ya nunca volvió a salir en Dragon Ball Super, que yo recuerde. No, en Dragon Ball Super ya no sale. Qué raro, ¿no? Pero bueno, el día de hoy continuamos desde donde lo dejamos en el capítulo anterior. A partir de aquí, la historia se empieza a poner loca. Tenemos que hablar aquí con Krillin para comenzar con toda la acción. No. Toda la acción. ¡Eh, Goku! Sé que el maestro Roshi ya te lo dijo, pero entrenarse es muy importante, ¿sabes? No puedo dejar que se desperdicie toda la fuerza que he conseguido, así que voy a volver a entrenarme, en serio. ¿Lo que quieres decir es que quieres luchar contra mí? ¿Tú? Puede que en otro momento. No estoy loco tampoco, Goku, no manches. Primero voy a ejercitarme mentalmente. ¿Ejercitarte mentalmente? Ah, ¿quieres decir que ocurrirá solo en tu mente? Deberías intentarlo cuando tengas un momento. Has recibido una medalla de... de Krillin. ¿Eh? ¿Qué es esto? Podría decirse que es un recuerdo del entrenamiento. Ah, vale. Lo mejor de ejercitarse mentalmente es que puedes hacerlo donde quieras. Como en esta playa, por ejemplo. Está bien, voy a probar. Es decir, voy a hacer un entrenamiento como el que hice con Piccolo, ¿no? En el capítulo anterior, que fue algo así, un ejercicio como mental. En este caso será con Krillin, ráfaga de energía consecutiva. Me van a enseñar a usar ráfagas de energía consecutiva y vamos a tener un combate. Aunque solo sea mental, mira. Mira. Esas son las ráfagas de energía consecutiva, ¿no? Y el Krillin todo falso de color azul, bien raro. Esquivar. Para esquivar un ataque a corta distancia, pulsa A cuando el ataque esté a punto de alcanzar. ¿Okay? ¡Ah, mira! Ya supe cómo lanzarme hacia los enemigos. ¡Qué buena onda! ¡Ya vi cómo! ¡No puedo creerlo! ¡No sabía yo! ¡Ándele! Mendigo Krillin. Ándele, mendigo Krillin, superataques. Ah, ya vi cómo se lanzan los mendigos superataques. Defenderse. Quítame los tutoriales, que si no, no me puedo defender. ¿Cómo? ¿Por qué no salió volando? Como por qué no salió volando hace un momento. Bueno, ya lo maté. Bueno, no lo maté. Perdón, Krillin. Es que la costumbre de que siempre te matan, perdón. No lo maté, lo vencí en mi imaginación, por decirlo de alguna manera. Acabo de conseguir algo ya adquirida. Ok, Son Goku. Estos son todos los entrenamientos que tengo. Y ya lo hice, así que creo que ya he entrenado bastante. Quizás debería hablar con esta gente un poco más. Con esta gente. Hablar con esta gente, te refieres a tus amigos, ¿no? Qué bonita forma de decirle, ¿no? Esta gente. A ver, esta gente, pónganse a hacer algo. No vas a estar aquí viendo, Chihuahua. Goku, es clavado a ti, pero...
¿Tiene también tu misma fuerza? Apuesto que es muy fuerte, pero como Milk no me deja entrenarlo, no puedo estar seguro. ¿Seguro que quieres continuar la historia? Yes, pues no me dejan hacer otra cosa. No me dejan hacer otra cosa, ¿verdad? Ya en este punto ya se me acabó todo. Señor chismoso, ¿a qué va, señor? No sea metiche. ¿Por qué los matan, caray? やはりこの星のやつらは生きていたか。カカロットのやつめ。戦闘力たったの5か。5耳。動くんじゃねえ。え、動くんじゃねえ。え、ロマト。 なんという脆い民族だ。大きなパワーを持った奴がいる。距離4880。カカロットか。 Y te sacan toda la cinemática igual como si fuera el anime, ¿eh? O sea, por partes, pero sí te lo sacan bastante interesante. ¿Nanda? La musiquita. Pum, 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 pum. ¡Ah, ya voy a manejar a Piccolo! ¡Qué buena onda! Vuelo propulsado. Ok. Mientras mantienes pulsado LB, exploras. Trey, LB. LB, X, bla, bla, bla. Las aeronaves fantasmas son un poco frecuentes que aparecen en el mundo del juego. No solo hay en ellas más orbes. Ok, importante pasar por los circulitos, al parecer. Con esto siento ki. Con esto puedo sentir ki y recolectar materiales, además. Aquí hay algo. Esta de superataques. Ah, no. Es que esto es como la base de Piccolo, ¿no? Más bien lo que pasa es que este es como la base de Piccolo, entonces... Por eso aparece este que es como para hacer entrenamientos. Ah... Bueno, no, más bien dijeron que eso lo puedo hacer en cualquier lugar. Realmente me dijeron que eso lo puedo hacer en cualquier lugar. No estoy seguro. Ya lo iremos averiguando, por ahí poco a poco. Por ahí poco a poco. ¿Qué es esto? A ver, Piccolo dice algo de venir aquí. Creo que es un robotcito de la Patrulla Roja. ¡Oh, sí que lo es! ¡Oh, sí que lo es! Sí, ¿no? Es de la Patrulla Roja. ¿Qué? Me metió todo el ataque ahí. Es de nivel 1, igual no hay mucho de qué preocuparse. No hay gran cosa de la que preocuparse. Durante este superataque utiliza L para apuntar al rival. Ah, mira, qué curioso. Ni siquiera le apunté bien, pero sí le alcancé a dar, qué bueno. Rango S, muy bien, mira, me encontré un enemigo aquí. Nada más así, a lo loco. Qué buena onda. Aquí hay otro. A ver, aquí hay otro, voy a pelear contra él. Descendemos, de hecho, eran dos, creo. Creo que, si le doy con esto. Toma. Bien, tragó todo el ataque, maravilloso. Y lo derrotamos así rápido. Las ventajas, ¿eh?
Va a subir rapidísimo a nivel 2, Picoro. De hecho, yo creo que conviene subirlo de nivel. Porque si vamos a ir a pelear contra Raditz... Si la intención es ir a pelear contra Raditz, la verdad sí... Voy a necesitar de... Algo más de power. Sí, voy a necesitar subir por lo menos a Picoro a nivel 2 para que esté parejo con Goku, ¿no? Toma. Y adiós. Desaparece de mi vista, sabandija. Me sorprende de verdad que no haya subido de nivel. Pero aquí. Ahí va. Perfecto. Y no veo que le den experiencia tampoco. Experiencia ganada 20. O sea, estoy, sí, experiencia sí estoy ganando, según. Pero de nivel no estoy subiendo y es lo que me saca de onda. Así que vamos a dejar las batallas con monos del mundo libre. Y vámonos directo a la misión, que sería justo aquí. En este lugar. Donde debería estar Raditz, ¿no? Oh, sí. Kakaroto ya nai. Kakaroto. Nani mono da, kisama. Omae nado ni yō wa nai. Kakaroto to omotte kite miriba. Koitsu Nameku seijin ka. ¿Qué diablos hace un Namekian? Nase kono hoshi ni Nameku seijin ga iru. Dewa, nani shi ni koko e kita? Shinitai no ka? Eraku issei ga ii na. Sentōryoku 322. Konna yatsu mo ita no ka? 322 de poder, na. Daga shōsen ore no teki de wa nai. Kisama. Usted no sabe, joven Raditz. Ore wo nameru na yo. Usted no sabe que los terrícolas tenemos. Y yo tenemos. Sí, yo también, ¿no? Porque claro, yo también puedo. Pero los terrícolas tenemos la habilidad de cambiar nuestro nivel de pelea a voluntad y adaptarlo. ¡Ómela! Me digo, Raditz. ¡Te voy! ¡Te di! ¡Ándale, bestia! ¡Ándale, bestia! ¡Dale! ¡Perfecto! ¡Hagamos mi kit! Venga. Venga, perfecto. Oh. Oh, qué buen ataque me lanzó ahí. ¡Óbala! ¡No! ¡Me lo esquivó en el peor momento de todos! ¡Me lo esquivó en el peor momento de todos! ¿Qué hice? Hice una explosión en la regla. Ahí va. La ráfaga. No estoy bajando casi nada, ¿eh? Lo cual es lógico, porque es Raditz. Se supone que no debería ganarle. Pero quién sabe, chance y le gana. Chance y sí le gano. Se lo retaqué todo. Excelente. Venga, otro más. Remate, ok. No se trata de vencerlo, se trata de bajarle cierta cantidad de vida. Y ahora sí subió de nivel, por fin, Picoro. Estoy orgulloso de ti. Eso es todo, ¿eh? ¿De casualidad no eres de la banda esa de los enanitos verdes? No. ¿Kondo wa ore no ban kana? Mou hitotsu ookina power ga aru. Kondo koso Kakaroto da. Y nomás por eso se salvó Picoro de morir. Nada más por eso no lo mataron. ¿Doko e mukau tsumori da? Picoro la vio cerca, ¿no? Ese fue el momento en el que Picoro sintió el verdadero terror. En ese momento empezó a pasar por su mente toda su vida, el momento en el que salió de la boca de su papá, porque acuérdense que ellos nacen por el hocico, en un huevo que sale por la boca. No sé por qué, pero así nacen los namekianos, al parecer.
成長したな。だが一目で分かったぞ。父親にそっくりだ。ま？カカロット。この星のありさまは何だ？人類を死滅させることが貴様の使命だったはずだ。今まで何を遊んでいた？おめえ、一体誰だ？何者なんだ？何もかも忘れてしまったとは、厄介な野郎だ。貴様はこの星の人間ではない。生まれは惑星ベジータ。誇り高き全宇宙一の強戦士族サイヤ人だ。Y ahí ya le destruye todos sus sueños a Goku, así de, no es cierto. No es cierto, por favor, Maestro Roshi, dígame que no es cierto. そしてこの俺は、貴様の兄、ラディッツだ。デタラメだ。デタラメ言うな。Mientes, eso no puede ser cierto. Nadie es tan estúpido como para ponerle Raditz a su hijo. Y menos Kakaroto. 貴様はこの星に住む邪魔な人間どもを絶滅させるために送り込まれたのだ。我々サイヤ人は環境の良い星を探し、そこに住む者を絶滅させてから異星人たちに高く売るのが仕事だ。この星のようにレベルの低いところにはお前のように赤ん坊。幸いなことにこの星にも月があるしな。Y se vende más caro por la luna, ¿no? Pues claro. Claro que la luna hace que nuestro planeta valga más. Por supuesto, es como comprar una casa y que tenga cochera. La luna es como si tuviera o no tuviera cochera. ¡Oye! ¡Coco ni a Tsukiga, cara! ¿Nonde sayai nanda? ¡Tobokeruna! Tsukiga Shinyen o egaku toki koso ga, wareware Saiyajin no honryou o hakki dekiru toki dewa nai. ¡Oh! Pasen esa cara porque Bulma y el maestro Roshi sí lo saben. ¿Qué es lo que se llama? ほとんどすべてのサイヤ人は宇宙の塵と消えた。残ったサイヤ人はお前を含めてもたったの4人しかいないのだ。No es cierto, se te olvida Tauru. El hermano de Vegeta también cuenta. Y Broly, no lo cono... Y este... ¿Cómo se llama el papá de Broly? Bueno, ese. ついこの前、非常に高値で売れそうないい星が見つかってな。そこを攻めたいのだが、3人では苦戦しそうなんだ。そこで思い出したのがカカロット。お前が3人に加わってくれればなんとかなる。目を覚ませカカロット。楽しいぞ。サイヤ人の血が騒がんか。赤言ってろ。そんなこと俺は死んだって手貸すもんか。Es más estúpido de lo que pareces. Te dije que tenías nombre de estúpido.Raditz. なるほどな。後ろの尻尾が生えたガキはお前の子だろう。その息子を貸してもらうとするか。それ以上近寄ってみろ。ぶっ飛ばすぞ。やれるもんならやってみるがいい。あ、pelear? あ、pelear の？絶対渡さねえ。Quiero estrenar a Goku ahora que ya le agarré la onda a lo de la peleada. Quiero ver qué puedo hacer con Goku. No le di. Dale. Lo que me faltaba. ¡Oh! ¡Kamehameha! ¡Perfecto! ¿Quién? Este compa se desaparece. Me equivoco con los botones porque siento como que son como los de Dragon Ball Zero Versino. De pronto quiero pelear al estilo Dragon Ball Zero Versino. Definitivamente no se va a poder así. Eso es. ¿Quién? ¡Oh, qué buen Kamehame! Justo en la cara, como debía ser. Perdiste, Raditz, ya vete. Perdiste, Raditz, ya vete. Y ahora soy nivel 3, perfecto.
¿Qué? Si yo gané. No se vale. カカロットよ。子供を預かっておく。生きて返してほしければ兄の命令を聞くんだな。子供を返せ。逆らおうなどと考えても無駄だぞ。 ブルマ、 ドラゴンレーダー持ってか? そうか! ゴハン君の帽子のてっぺんの飾り ドラゴンボールだったわね! よし! 行くぞ! 一か八かだ! Muy bien. お前一人では無理だ。 ピッコロ! 貴様でもこの俺でも まともに太刀打ちできる相手ではない。 だが、 俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが手を組むなんてどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。地球の平和も貴様の息子も俺にはどうでもいい。俺が世界征服するには奴が邪魔なだけだ。 奴と仲間とやらを片付けたら貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。そうはさせねえ。けど二人が組むっちゅうとこまではいい歓迎だ。その方法しかねえみてえだな。そういうことだ。 Pobrecito de Piccolo, tanto poder, tantas ambiciones, tantos planes a futuro, para al final terminar siendo la chacha de Goku. Pobrecillo, se destrozaron todos sus sueños de gloria de ser el emperador del planeta. Terminó siendo la niñera de la del hijo y de la nieta de Goku. Ahí está el radar, nos lo van a dar. Has recibido vida bebida. ¿Y el radar, Bulma? ¡Te pedí el radar! ¡Yo no te pedí esto, Bulma! ¡Unta el radar! A ver, unta. Es una bebida energética de efecto rápido. Si alguna vez estás en apuros, dale un sorbo. No le digas eso a Goku, se la va a tragar toda. No, no, no. Asigna un nuevo objeto de recuperación a tu paleta. ¿A mi paleta? Ok. No se puede usar. ¿Cómo se asigna guardar en paleta? Ok, con X. Con X. Y así, ¿no? Puede usar. Ok. Parece que ya está asignado. Vamos allá. ¡Nube voladora! Pero Piccolo no se puede subir a la nube. ¿Por qué? ¿Por qué no vuelas, Goku? Se supone que sabes volar, ¿no? No seas bueno, no quiere gastar ki, probablemente. Aunque que yo sepa, jamás se han cansado por volar, ¿o sí? El mejor equipo de la Tierra al rescate. Nuevo capítulo, qué bonito. Un nuevo episodio. Es un nuevo episodio. Personajes de apoyo. Tras llegar a cierto punto de la historia principal, empezarás a viajar y combatir junto a otros personajes. Estos personajes de apoyo pueden ayudarte en diversos modos en los combates. No olvides que están ahí para echarte la mano. Ok, perfecto. Puedes hacer que un personaje de apoyo realice un superataque de apoyo en combate utilizando RB. Ok, abre la paleta de apoyo con RB y pulsa alguno de esos botones. ¿Qué con RB no haciendo? Ahora puedes viajar a otras zonas. Ya me desbloquearon más partes del mapa, excelente. Ahora sí ya puedo volar libremente, ¿no? Lo que me dices. No sé, la nueva voladora es muy lenta. Al menos para mi gusto. Tenemos que... Es que tengo que... A ver, ahí está el radar del dragón, ¿no? Se supone que ahí tengo el radar. Dime que estoy bien, Piccolo. Mira cómo doy marometas, Piccolo. Tú lo puedes. Tú lo puedes, Piccolo. Mira.
Mira, Piccolo. Sí, sí, es aquí. Ok, perfecto. Entonces tenemos a Piccolo de nuestro lado para hacer una batalla 2 contra 1. Pero el compa este es como nivel 5 o algo así. No, no es aquí, espérate. Oye, Piccolo, me engañaste. Me engañaste vilmente, Piccolo. Aquí no es. Pero puede que sea en la isla de allá. ¿Se puede acceder al mapa? Según yo, se puede acceder al... Oh, sí. Oh, sí que se puede. Veo una fuerte fuente de poder ahí, Piccolo. Veo un ki poderosísimo de aquel lado. También veo el tuyo. Estás fuerte, la verdad. La verdad, tú sí estás fuerte. ¿Pescado energético? Vale. Mira, aquí venden de todo, no manches. ¿Sí es ahí? Supongo que sí es ahí, ¿no? No nos desespero. Se ve muy chiquito el lugar. Pero chance y sí es aquí. Pescado energético. Aldea Laco. Esta es la aldea Laco, esta no es. Nos equivocamos, Piccolo. Vente, es por otro lado. No, ya vi cómo es. Oh, ya acabo de darme cuenta cómo es, gente. Ya vi cómo es que se accede al mapa del mundo. Se ha desbloqueado zona de Barranco Oriental. Es aquí, mira, este es el mapa del mundo. Eso quiere decir que el mundo es por zonas, ¿no? Esta, por ejemplo, esta zona de aquí es una. Y de ahí no puedo salir al menos que acceda al mapa del mundo. Accedo al mapa del mundo y ya tengo todo esto a donde puedo viajar. Y en este caso, tengo que ir acá, que es la aldea Luca. Ir a la aldea Luca, le digo que sí. Y hace como una especie de viaje rápido. Pero realmente lo que hace es viajar a esa zona. De ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta. Me está gustando el modo de combate del juego. Me está gustando... de momento, ¿cómo es la exploración del mundo abierto? Espero que no sea repetitivo. Muy repetitivo. Digo, es repetitivo porque es un mundo abierto, ¿no? Suelen ser repetitivos, pero espero que no tanto. Que haya varias cosas que hacer. Podrá subir, bajar o cambiar de vehículos como la nube voladora con estos comandos. Ah, caray, ya me partí la cara. Sí, prefiero volar ya. Sí, no, mil veces. Mil veces prefiero volar así. Ahora, la pregunta aquí del millón de dólares, amigos míos, es: ¿nos vamos a pelear con Raditz directamente? ¿O vamos a checar? Sí, vamos a pelear con un enemigo a ver si subimos de nivel. De hecho, son dos. Kamehameha. Para atascarlo, perfecto. Para atascarlo. Ahí va. Qué buena paliza le metimos entre los dos, ¿eh? 48, muy bien. Buena experiencia, buena experiencia. Si Piccolo sube a nivel 3 nos va a ayudar muchísimo. Raditz, mira, ahí hay otros dos fulanos y son de nivel 1. Nel, nivel 1 no. Nivel 1 no. Vámonos directo contra Raditz. Ya, soy nivel 3. Estoy próximo al nivel... De hecho, aquí están saliendo bastantes enemigos cerca de la zona de aterrizaje de Raditz. Desarrollo de los personajes. Consumir comida o platos puede aumentar de forma permanente tus atributos. Ah, sí, eso ya lo había visto. Eso ya lo había visto. Yo lo había visto. Elige el pescado cocido. ¿Este? Sí, es el que me preparó esta milk, ¿no? Se lo vamos a dar a... Pues creo que se lo da a los dos. Gracias a la comida, los personajes se han hecho más fuertes. ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno! Justo lo que necesitaba. Kikai Shingou ga Sentouryoku 710. Doko da? Nani? Ano gaki da? Kuso... chiquito Gohan ya era más fuerte que Goku y que Piccolo juntos, no manches. Desde chiquito ya era más fuerte que los dos juntos. Chiagata. Kisamara. 一体ここへ何しに来た? 決まってんだろ!
俺の子を取り消しに来たんだ。俺の息子はどこだ。ギャーギャーうるさいからそこに閉じ込めただけだ。それよりまさか二人でかかれば勝てるなどというバカバカしい計算じゃないだろうな。身の程知らずとはこのことだ。わっ。Ok. Que comience el combate entonces. Vamos a dar entre los dos. Movió el muy desgraciado. Buena. Buena, Piccolo. Voy. Mi turno, Piccolo. Ahora sí se lo atoró todo el Kamehame. Perfecto. En esa patada que mete si duele. Esa patada que mete Raditz si duele. Kamehame. Voy a tener que abusar del Kamehame lo más que pueda, porque si sí está pesadito Raditz. Eso es. Sí, él sí me alcanzó a meter la patada. ¡Oh! Se lo detuve. Bien. Bien, bien, bien. Me iba a lanzar el ataque, pero... Dale, buen guamazo, Goku. ¡Buen guamazo! ¡Oh! ¡Qué buena! Les dije que sí podíamos. Ya se los dije que sí podíamos. Subida de nivel. ¿A qué nivel subimos? ¿Nivel 4, Goku? Tari gakari de kore ja marude hanashi ni naran na. Sekkaku no chūkoku o kikazu ni hamukau you na oruka mono ni wa shi aru nomi da. Kisamara ga shinu mae ni ii koto o oshiete oite yarou ka. Ore no hoka ni ikinokotta 2人 no saiyajin wa さらに戦闘力が上なんだぞ。孫悟空、貴様、新しいとっておきの技なんかないのか。すまねえな。はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か？どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間やつと一人で戦って動きを止めろ。わかった。食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。El plan maestro para derrotar a Raditz. ふん、Macaco sapo. Macaco sapo. Ahora me toca pelear contra Raditz solito. ¿Dónde es que se ha quedado? ¿Qué es lo que se ha quedado? ¿Qué es lo que se ha quedado? ¡Ay, joder! ¿Qué vas a hacer, Raditz? Bajo, sí me bajo. No entendí qué fue lo que hizo ahí, pero bueno. No entendí qué fue lo que hizo ahí, pero bueno. Ahí va. No le estoy bajando absolutamente nada de vida. Ah, no, sí, sí, sí. Sí le estoy bajando, dígame. Falsa alarma. Está poniendo más loco. Está poniendo cada vez más loco. Infeliz. Oh, trágate todo mi Kamehameha. Pero otra vez con su rayo. No, sí duele. Sí duele ese ataque. Si duele ese ataque, y lo peor de todo es que no sé cómo esquivarlo. Híjole.
¡No! ¡Apenas le había lanzado mi Kamehameha! ¿Qué pasa? ¡Oh! 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 ¡Buena! ¡Oh! ¡Me rompió la defensa el infeliz! ¡Estoy muerto! ¡Eso es! ¡Está debilitado! ¡Está debilitado, Goku! ¡Venga, Goku! ¡Tú puedes! ¡Yo confío en ti, Goku! ¡Híjole, va a ser otra vez el rayito ese, ¿no? ¡Oh, oh! Necesito usar lo que me dijo esta Bulma que utilizar en estas situaciones. ¡Pero no me acuerdo cómo! Necesito utilizarlo, pero no me acuerdo cómo. ¿Cómo me dijo Bulma que lo utilizaba? ¡Ay, trágatelo todo! No, ya valió. ¿Cómo lo saco? ¿Cómo saco la cosa esa que me dio Bulma? ¡No! ¡No pude! ¡No pude! ¿Cómo se supone que lo sacaba? A ver. Creo que ya sé cómo se le esquiva el ataque ese que había hecho Raditz, ¿eh? Creo que ya sé. Dale. Creo que ya sé cómo es que se esquiva el ataque ese que me había hecho Raditz. Cargamos Ki. Más que se pueda. Porque lo vamos a ocupar aquí. ¡Dale! ¡Perfecto! Le voy agarrando más la onda a lo de la esquivada. ¡Dale, mendigo Raditz! ¡Ahora sí! ¡Se te apareció la gorda! ¡Ahora sí se te apareció la bruja, Raditz! ¡Toma! Se los dije, ya le voy agarrando la onda a esto de las desaparecidas. Kamehame, perfecto, recargamos Ki. Se puso loco. Toma. ¡Ay, me rompió la defensa! ¡No! Híjole, qué buena atascada. Es mi oportunidad. No tengo aquí. ¿Me va? ¿Kamehame? Perfecto. Vale. Necesito medirle bien porque un ataque. Mira, ahí va otra vez con su ataque. ¿Qué? Otra vez me rompió toda la guardia. Recupérate rápido, Goku. ¿Se atontó? Se acaba de atontar. Se acaba de atontar por completo, Raditz. Sube. Sube tu poder, Goku. ¿Ves, Goku Carambas? Goku Carambas te dicen, ¿verdad? En los barrios bajos lo conocen como Goku Carambas.
もうお遊びはこれまでだ。Aquí es donde me puede acabar. ¡No! ¡Me rompió la guardia, no! ¡No lo hagas, hermanito! ¡No lo hagas! Ok, ya va. Sí, ya vi cómo se hace esto. Terravix es todo mío. Perfecto. Perfecto. Ya, nada más era cosa que supiera cómo se esquivaba el rayo ese que hacía. Y eso era todo. Está muy chido el modo de combate, ¿eh? Sí te... いつの間に手貸したぞ孫悟空しっかりスポーツ構えておけもうやめた大人しくこの力引き上げてやる騙されるなよ孫悟空出任せを言ってるだけだ頼む信じてくれ弟よお願いだカカロット信じてくれ Y tómala por mágico. No, tan inocente el Goku. Sama no yo una mano que a mezrasizo. Mamma to shikagare to ana. Ore wa ototo de aro ga korosu koto ni nan no tamerai mo motan. Sora. Eso le pasa por crédulo. Sugi wa kisama no ban da zo. これでは避けられる。Ahí va, míralo. Ahí va, míralo. El ataque especial de Gohan. El cabezazo asesino. このガキ貴様貴様まだそんな力かピッコロ早くその技をマカンコータップいやいやした dos pájaros de un tiro A mí me ha salido esa en el Call of Duty. Hay clips de eso. De que he matado dos pájaros de un solo tiro. Muy bueno, Goku contra Raditz, rango A, sí, porque perdí una vez. Goku contra Raditz, ese, ah, caray. O sea, se refiere a la primera batalla, ¿no? Y a la segunda. Sí, no, es que en la otra sí me ganó. Hasta que no supe cómo esquivarle el rayo ese que estaba lanzando, porque era el que me bajaba un montón de vida. Estos mequetrefes. Estos mequetrefes, no, tenía que decir sabandijas, insectos, algo así. Masaka Kakaroto no yatsuka. Bakami. Son Goku wa sugu ni ikikaeru koto ga dekiru nda. Nani? Kono hoshi ni wa ドラゴンボールといういいものがあるんだそいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる死人を生き返らせることだってな腐ったりマディタセアですポッケバナレビビラスワルマノイアエルノだがいいことを聞かせてもらったぜこれまでの状況は全てかはるか宇宙にいる俺の仲間二人に
通信されている。どうまだこの俺がやられたことを知って、その二人がここにやってくるな。一年、たった一年後だ。Dentro de un año sus viajes espaciales están muy largos, ¿no? Imagínate aventarte un viaje de un año. Yo creo que por eso viven tanto los Saiyajin. Kondo koso kisamara no kateru kanousei wa ichinen no aida ni seize. Ya muérete, Raditz. Ya, qué dramático, pero sí, ya se murió. Y ya llegaron por el pobrecito cadáver de Goku. El maestro Roshi, Krillin y los demás aparecen en escena. Piccolo les explica todo: la muerte de Raditz, lo de los otros Saiyajin y lo que ha pasado con Goku. O sea, que él lo mató. No. Pero fue sin querer. ¡Naruhodo! ¡Soy Ukutuda! ¡Goku! ¡Goku! ¡Teba! ¡Omaerashikunaizo! ¡Shikarishiro! Krillin, no manches, tengo un agujero en la panza, ¿qué no estás viendo? Ya no tengo estómago, ya no puedo comer. Si no puedo comer, ¿para qué quiero la vida? No. Mana. Demo, anshin shiro. Sugu ni ikikaerasete yakkara. Todo fuera como eso, ¿no? Todo fuera tan fácil como eso de te moriste, no te apures, vamos a tratar de resucitarte pronto. Ah, gracias. Qué amables son, amigos. Como, como regalarle una tacita de azúcar a alguien, ¿no? ¿Qué otra zo? Souka. Kami no yatsu no shiwaza da na. ¿Eh? Shikashi, Kami-sama dattara anshin shite yokaro. Kisamara wa Dragon Ball o samase. Kami no yatsu to te inochi o yomigaeraseru hodo no chikara wa nai. Da ga sono Son Goku no musuku wa kono nani? Se quedará conmigo. Uso daro? Dou suru tsumori? Kono gohan to ka iu gaki wa kunren shidai de kyouryoku na senryoku ni naru. 1 年後にやってくるという2人のサイヤ人を迎え撃つにはそいつの力がいる。そのためにはこの俺が鍛えてやるしかなかろう。孫悟空が蘇ったら楽しみに待っていると伝えておくんだな。que se lo voy a regresar más cuidadito de lo que lo dejó, ¿no? que cuando le regrese a su hijo va a estar mejor que cuando lo dejó. Experiencia 346. Lástima que Goku se murió. その頃、地球よりはるか彼方の宇宙のある星で。Se ven chidas esas escenas del espacio. Me gusta cómo les quedaron. Están Vegeta y Nappa. Raditz me. 死におった。情けないやつだ、まったく。しかし、面白いことを言っていたな。ドラゴンボールとか。どんな願いでも叶うらしいぞ。よし、行こう。ラディッツを生き返らせるんだな。冗談言うな。あんな役に立たんやつはもういらん。俺たちがこのまま年老いもせず永遠の命をってのはどうだ。永久的に戦闘を楽しめるぞ。なるほど、そりゃいいぜ。No les conviene pedir ese deseo, ¿eh?Freezer aprendió por la mala. Dragon Ball o tsukai, eien no inoch o te ni iru tame, chikyuu e mukete tobitatsu no de atta. Prefirió morir mejor que ser inmortal. Pero lo aprendió a la mala. Eso sí, resumen, Raditz resulta ser un guerrero con mucha fuerza aterradora, pero gracias al sacrificio de Goku, lo vencieron. La peligrosa pareja de Saiyajin comenzó su viaje a la Tierra. Mientras tanto, Goku, que había muerto en el combate contra Raditz, se encontraba con Kami en la entrada del más allá. というわけで、修行させたく、生身のまま伺ったわけです。どうか閻魔大王様、こやつを海王様のもとへ伺うことをお許しくださいませ。
イルマダイオ様。ああ、なるほど。天国へ行ける者、わざわざ危険を冒してまで100万キロもある蛇の道を通り海王様に会いに行くというのか。ミリオンデキロメトロスのマン。はい、よかろう。そんなに行きたければ海王様のところに行くがよい。ただこの1億年でわし一人しか通っておらぬほど非常に険しい道のりだぞ。結構厳しいんだな。わかった。ところでさ、オラのちょっと前に、ああ確かに来たぞ、はい、暴れなかったか。暴れた暴れた。暴れおったがこのわしが取り押さえてやったわい。強えんだなおめえ。おめえと来たが、あのな、わしはエンマ大王だぞ。分かっておるのか。要するにすんげえ強えってことだろ。全然分かっておらんな。強いのは当然だ。だが頭だって良くなければ務まらん。事務処理能力が肝心なのだ。事務処理？よし、わしの仕事を理解できるようクイズを出してやろう。オラ急いでんだけどな。やっぱりなし。そんな態度では海王様には合わせられん。そりゃねえぞ。わかった。クイズ。最初から素直にしておればいいんだ。まあいい、それでは始めるぞ。Uy, me va a hacer preguntas, no puede ser. ¿A dónde enviaron a Raditz? Al infierno, obviamente. Soy inteligente. Seikaida. Ironna hoshiboshi de abare maatta kara na. Koko ma de abareru yatsu wa sou wa oran ga na. Yoshi. Sore de wa tsugi no mondai da. Venga. ¿Quién es más fuerte? ¿Rey Yenma? Enma, pues sí, Enma Ayosama tiene que ser más fuerte que Kamisama. Seikai. Tōzen da na. Washi no hō ga. Soy muchísimo más fuerte. Ya, 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 ya. Deje de alardear. Hai. Sono tōri de gozaimasu. Yoshi. Sore de wa tsugi no mondai. Siguiente pregunta. ¿A quién se juzga aquí tras la muerte? Solo a los terrícolas. Ah, chirrión. Buena pregunta. A todos, ¿no? Es que... ay, no sé. A todos, pues es que yo no he visto otro infierno en realidad. Si se dan cuenta, en el infierno terminó Freezer, Cell. Freezer no murió en la Tierra. Bueno, sí. Cuando volvió la segunda vez, murió en la Tierra. Ah, caray, pues a todos, ¿no? Sí, a todos. Porque no hay otro infierno. Digo, no hay otro... no hay otro mundo. Ok, perfecto. Es bueno saberlo, señor Enmadayosama. ¿Se puede resucitar de algún modo a los que han muerto? Sí. ¿Con las esferas del dragón? Están esas estúpidas bolas de dragón. Sigamos. Siguiente pregunta. ¿Qué pregunta es esta? Ah, chirrión. La cuarta, ¿no? No manches, me agarró en curva. A ver, la primera pregunta fue... ¿a dónde se fue Raditz? ¿Quién es más fuerte? Es la cuarta. Sí, es la cuarta. Sí, ¿no? ¡Seikai ya! ¡Yotta! ¡Yuhu! Osore nagara, ima wa gomon me ka to. ¿Nani? He, who, me. Hola. Chotto tameshita dake da. Estaba poniéndote a prueba. Washi no ayamachi o minukeru ka dou ka toyu. Y la superado. Sore ga shin no gomon me datta no da. Pues esa era la auténtica quinta pregunta. Sasuga ni chotto kibishii iiwake desu na. Kikoeta zo chikyuu no kami yo. Omae ga shindara jigoku iki ni shichao ka na. O yurushi kudasai.
Buena amenaza, muy buena amenaza. お前、ギャグのセンスない。まあ、いいわい。海王様のところに行くことを許可。サンキュー。今のちゃん。お前、やっぱりわしを尊敬しとらんの？そんなことねえよ。ねえです。まあ、いいわい。さっさと海王様のところへ行って。ではな。頑張るのだぞ。 よくわかんねえけど、その海王様っちゅう人に。 Perfecto, y ahora tenemos dos fichas más, la de Madayo-sama y la de Kami-sama. Perfecto. Dos fichas más que puedo ubicar donde se me hinche mi regalada gana. Supongo que serán de los adultos, ¿no? De los adúlteros. Las fichas de los adúlteros. A ver, ¿a qué horas me sacan ya al mundo libre, caray? Ya estuvo bueno de preguntitas con el Madayo-sama, ¿no? Con el Madayo-sama. Ah, no, me van a traer a la Tierra. Ahora esto se trata de que me van a traer a la Tierra. Con el pobrecito de Gohan. Desmayado. La musiquita, me gusta esa musiquita. Ika. 俺の話をよく聞け。まずお前の父は死んだ。少しは覚えているだろう。あの男を倒すために犠牲になったのだ。お父さんが。悟空のやつは仲間がドラゴンボールを集めてきっと生き返らせるはずだ。しかし問題はそんなことではない。 ラディッツはなんとか始末をしたが、1年後に奴よりもっと恐ろしい仲間が2人やってくるらしい。そうなったら孫悟空が生き返ったところで俺と奴だけではまるで勝ち目はない。お前の力が必要だ。修行で戦術を身につけ、共にこの地球を守れ。 Perfecto, siguiente capítulo. Gohan. Curso intensivo de supervivencia de Gohan. そんな僕なんか全然戦えないよ。ガタガタ抜かすな。この俺が戦い方を叩き込んで最強の戦士にしてやる。わかったな。 修行って何をすればいいの？たった一人ここで無事に生き延びてみろ。6ヶ月経ってお前が無事に生き延びていたら戦い方を教えてやる。じゃあな。 Lo abandonó 6 meses, qué desgraciado. ¡Cuaya! ¡Oite ganaire! 6 meses solito el pobre niño. Nah, ese llanto sonó tan falso. Y ahora yo soy el pobrecito Gohan. Una casita. Mira las manitas de Gohan. Bueno, gente, yo creo que por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. No se olviden que entre más apoyo recibe esta serie, más rápido subimos el siguiente capítulo. ¿Quieres ver mañana el nuevo episodio? Deja tu like que tenga los mismos o más likes que el capítulo anterior. Y con todo gusto, mañana tenemos nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. Para que no se lo vayan a perder, muchas gracias a todos por estar presentes en este video. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!